entrar. Ya, más atrasito también. A la cámara, un poquito más atrás, por favor. Ya, porque vamos a invitar en esta mañana a nuestro grupo Morotti, música originaria y presentación del carnaval grande de nuestro pueblo isoseño, querido hermano presidente Evo Morales. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo Morotti, de aquí, de Lizoso. Es el baile de la fiesta grande como el carnaval, aquí en nuestro distrito Isoso, que esto es la representación cuando tenía buena cosecha, hacían el cabuyi, la chicha, ya traído en tinaja, en cántaro, por nuestras mujeres y su seña, preparada por cada una de ellas. En representación de la agricultura, de la cultura de nuestro pueblo isoseño. También la promoción 2018. Están haciendo regalando unos presentes a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Son estudiantes de la promoción 2016 de la unidad educativa Manuel Picazuti, perdón, 2018 de la unidad educativa Manuel Picazuti. Haciendo uno presente a nuestro hermano presidente, don Evo Morales Ayma. También, al mismo tiempo, entregándole un nombramiento a nuestro hermano presidente en esta mañana, en los 33 años de pérdida de nuestro gran líder, don Bonifacio Barrientos y Yambae. De igual forma, lo están haciendo partícipe de esta fiesta grande por el grupo Morotti de la comunidad de Capiatindi del distrito Isoso, en representación al carnaval, fiesta grande de todos los isoseños. En el marco de los 33 años de recordatorio del gran líder Bonifacio Barrientos, con presencia de autoridades locales y nacionales y el presidente Evo Morales, se desarrolla este acto. Recordemos que Bonifacio Barrientos nació en 1894 en la comunidad de Araigua, de la zona del Isoso.
estuvo en la guerra del Chaco y unificó a las comunidades y fue el primer presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas. ¡Viva el presidente Evo Morales! Conforman 34 pueblos indígenas esta confederación. En el marco de este evento muy importante, se concretó la consolidación de dos proyectos que van a ser beneficiados en esta zona del Isoso. Un coliseo en la comunidad La Brecha, con capacidad de 1.500 personas, y un módulo educativo en la comunidad Yapiroa, hasta el nivel del bachillerato, que van a beneficiarse 360 estudiantes, que va a contar con dos plantas y todas sus comodidades. De esta manera, con la participación del presidente Evo Morales, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOB, el ministro Carlos Romero, festejan con alegría, en presencia de todas las autoridades, este acto muy importante de recordatorio de los 33 años de la pérdida del gran líder Bonifacio Barrientos. Muchas gracias por la participación en esta mañana, festejando también los 33 años de pérdida de nuestro gran líder, don Bonifacio Barrientos Illambae. Esa fue la presentación del grupo Moroti, con la música autóctona y regional de nuestras comunidades del Isoso. En esta mañana vamos a ceder los micrófonos a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que él se va a dirigir también con algunas palabras. Gracias, hermanas y hermanos del pueblo guaraní. Un saludo del hermano Carlos Romero, ministro del gobierno. Tiene que cuidarse del ministro de gobierno. Tiene dos radares para cuidarnos y controla muy bien. Hermano Pedro Vare, nuestro presidente de SIDOB. Hermano Faustino Flores, de APG, y a todos los hermanos dirigentes de APG, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, asambleístas departamentales, nacionales que acompañan este acto, hermano alcalde, a la familia del hermano Bonifacio Barrientos, gran líder. Yo solo escuchaba de nombre, comentaban, una alegría llegar a su tumba, para expresar siempre nuestro máximo reconocimiento por el trabajo del hermano Barrientos. Hoy día estamos firmando un contrato de construcción de un coliseo acá, y decir a la alcaldía, al hermano del pueblo guaraní, quisiera que este coliseo lleve el nombre de Bonifacio Barrientos. Hermano Bonifacio Barrientos, con todo lo que hizo por el pueblo guaraní, y es un hermano inmortal. Nunca vamos a olvidar de su trabajo, de su lucha por los derechos del movimiento indígena de esta región. Hermanas y hermanos, sorprendido por esta gran concentración, desde el helicóptero no se ven muchas casas. Yo decía, ¿dónde estará la concentración? Buscaba, miraba, no había nada. Venidos por ahí, sigue pensando dónde está la concentración. Pensé que el hermano Faustino Flores me había engañado, me había mentido. Entramos como una hollada este camino, recién hemos visto tanta gente. Felicidades por la unidad del pueblo guaraní. Si algo hemos empezado a cambiar, es gracias a la unidad del pueblo boliviano. El movimiento campesino indígena originaria es la base fundamental para unirnos todos y todas. Pero no solamente es una unidad de carácter social, sindical, comunal, en base a nuestras capitanías, sino
de una unidad social, de una unidad cultural a una unidad electoral, con programa y proyectos, con principios y valores, recuperando la lucha de nuestros antepasados. Hermano Carlos Romero hace un momento mencionaba, por ejemplo, durante la colonia, es decir, antes de la fundación de la República, el pueblo guaraní no ha sido dominado por los invasores españoles. Quienes jóvenes, estudiantes, niños presentes acá, hay que repasar esa historia. Nuestros profesores tienen que reflexionar, debatir el pasado, cómo no han sido dominado el pueblo guaraní por los invasores. Hermano Carlos Romero, gran investigador, estudioso, decía, durante la República recién nos ha dominado, recién nos han intervenido. Ahí viene Apeyuacotumpa, que resistió esa dominación del Estado colonial, del Estado con las mismas normas de Europa, sobre todo quitar nuestros territorios. Hermanas y hermanos, hay que recordar esta gran historia del pueblo guaraní, esa gran resistencia contra la dominación, pero de la dominación a la liberación de los pueblos. Después de la dominación, intervención a la liberación de toda nuestra querida Bolivia, pero democráticamente, con los debates del pueblo boliviano, con la conciencia del pueblo boliviano. Pero aquí hay un tema fundamental. ¿Por qué ahora estamos mejorando económicamente? ¿Por qué ahora está llegando, por ejemplo, telecomunicación? Antes no había telecomunicación, no había energía. Seguramente falta agua. Al ver por helicóptero, sequía. Decía, ¿qué río es eso? ¿Ese río tiene agua o no? ¿Cómo piensa bombear? Pero esa es nuestra tarea todavía. El momento que tenga agua esta región, olvídense cómo se va a mejorar, se va a desarrollar la economía de esta región. Yo conversé bastante con el expresidente y presidente de Paraguay. Ellos tienen también esta clase de tierra en Paraguay, que es frontera, bueno, estamos en la frontera seguramente. Ellos tienen bien desarrollado el sistema de agua, agua de riego. Vamos a compartir experiencias. ¿Para qué? Para mejorar nuestra producción agropecuaria, especialmente en las áreas rurales de esta zona. Hermanas y hermanos, va cambiando, van llegando pequeños, medianos proyectos, y lo más importante que hicimos, recuperar o nacionalizar nuestros recursos naturales. Antes, la economía nacional estaba en manos de extranjeros. Antes, la economía nacional estaba descuartizada, así como descuartizaron a Tupac Katari. Algunos megacampos del Chaco boliviano, especialmente los recursos naturales, gastan el Chaco boliviano, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y algunas otras regiones más. Y esa economía está en manos de brasileños, de españoles, de franceses, mediante sus empresas. Dura lucha, duras marchas. No solamente por el territorio indígena, sino sobre todo por otros recursos naturales. Y saben, hermanas y hermanos, como hoy día, un 3 de octubre de 1825, nombraron Bolivia, porque después de la fundación de la República, 1825, 6 de agosto, nombraron República, pero sin nombre todavía. A sus 4 o 5 días han puesto nombre de Bolívar. En agosto, antes del 15 de agosto, no me acuerdo exactamente, si el doctor recuerda, pero un 3 de octubre de 1825, un asambleísta que dijo, de Rómulo, Roma, y de Bolívar, Bolivia. Y un 3 de octubre de 1825 ponen el nombre de Bolivia. Somos de esa patria, parte de la patria grande. Como nuestros antepasados han ido fundando después de enfrentar la dominación europea. Claro, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, primer presidente boliviano. Una cosa es el primer presidente de Bolivia, otra cosa es el primer presidente boliviano. El primer presidente boliviano para mí ha sido San Andrés de Santa Cruz, Calahumana.
el primer presidente boliviano, ha organizado, ha preparado el Estado. Muchas políticas, era un presidente proteccionista, he estado como 7 años o 9 años, como 9 años de presidente electo con el voto del pueblo boliviano, después de nosotros, hermanas y hermanos, el único presidente ha durado mucho tiempo. Pero el golpe de Estado, golpe a Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, viene de las oligarquías chilenas, una abierta conspiración con las oligarquías bolivianas. En esos tiempos, hermanas y hermanos, Bolivia era uno de los mejores países de la región. Los países vecinos tenían problemas económicos, problemas en la administración. Yo no sé si está coincidiendo ahora. Después de ganar democráticamente las elecciones, después de nacionalizar, ya estamos con la industrialización. Bolivia está mejor económicamente frente a los países vecinos. Frente a los países vecinos, ¿cómo están? Ustedes saben muy bien, en Argentina, en Brasil. Pero sospechosamente, no sé si es una coincidencia, algunos políticos de Chile nos están conspirando. Así como en tiempo de Andrés Santa Cruz Calahumana. Hace un momento comentamos con el hermano Carlos Romero, en el helicóptero, informándonos mediante los mensajes que vienen en redes sociales, mensajes también nos envían permanentemente a nuestro equipo de comunicación, cómo van conspirándonos. Yo solamente pensaba qué coincidencia, porque ahora Bolivia está mejor económicamente. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, dirigentes nacionales, departamentales, con hermanos de base, hermanas, está mejor económicamente, no porque quiere Evo, sino todos luchamos, nos hemos organizado con un programa. Ese programa económico era nacionalizar nuestros recursos naturales. Ahora estamos mejor. Hablemos solamente del tema gas. Después de la privatización del gas, durante tiempos neoliberales, la renta petrolera, casi en más de 10 años, que hace tal vez 20 años, eran apenas 3.200 millones de dólares. En 12 años la renta petrolera, 36.000 millones de dólares. Esa es la lucha del pueblo boliviano. Ese es el proceso de cambio. Es el voto del pueblo boliviano. No se puede entender que en corto tiempo ha cambiado nuestra situación económica del país. Cuando llegamos al gobierno, las reservas internacionales eran apenas 1.700 millones. Máximo hemos llegado a 15.000, 2014. Ahora hemos bajado. Esta mañana les recomendaba el gabinete, hay que estudiar por qué hemos bajado. Porque seguimos teniendo más de 10.000 millones de dólares de reservas internacionales. Apenas antes 1.700, ahora más de 10.000 millones de dólares de reservas internacionales. Saben, hermanas y hermanos, sobre todo a las juventudes, a los niños, escúchenme. Antes a Bolivia nadie quería prestar plata. Ahora, 4 presidentes me han pedido que yo preste plata, Bolivia que preste plata. ¿Cómo se puede entender eso? A unos países hemos prestado, nos han devuelto. Impresionan estos datos. Repito, eso no es regalo de Evo, sino es el voto del pueblo boliviano, es la unidad del pueblo boliviano. Una unidad social, sindical, orgánica, pero también una unidad política, una unidad electoral. Eso nos levanta mucha fuerza, eso nos anima bastante. Nos hemos dado cuenta que los movimientos sociales, el movimiento indígena, hemos decidido cambiar y estamos cambiando Bolivia. Gracias a esa lucha, primero hemos recuperado la patria, ahora tenemos la nueva Bolivia en plena construcción. Entonces es el compromiso y saludo, ¿verdad?, esta clase de actos, de proclamación, aunque no me gusta mucho, pero entiendo perfectamente. Nunca tratamos de manipular, insinuar sectores sociales. Las semanas pasadas igualmente me invitan a un acto, los petroleros de Bolivia, proclamación. Yo digo, por culpa de los petroleros me va a hacer pulir con la derecha por los medios de comunicación.
Ahora, por culpa de APG, me van a pulir a los medios de comunicación, pero tienen que defenderme. Tienen que defenderme, estamos aquí todos. Está bien, igual, el nombre de Sinop, con motivo del aniversario, 36 años de aniversario, otra proclamación. Ni siquiera estamos empezando con las elecciones, falta todavía. Pero entiendo el sentimiento del pueblo boliviano. Solo decirles a nombre del vicepresidente, a nombre del gabinete, muchas gracias, hermanas y hermanos, por acompañarnos, por respaldarnos, por animarnos. No es sencillo ser presidente. Es más, sincero, sin ninguna formación académica, no sé, doctor, ingeniero, como el doctor Romero. Pero nuestra escuela, ¿dónde es? ¿Dónde está nuestra universidad? La lucha sindical. Nuestra organización, esa es nuestra escuela, hermanas y hermanos, y eso nunca podemos olvidar. Ahí hemos aprendido, debatiendo con diferencias, pensando cómo vamos a mejorar la situación económica, cómo nos van a atender las otras demandas, de dónde podemos sacar obras. Pero ahora que va creciendo, hermanas y hermanos, van llegando obras, y nuestra economía va a seguir creciendo. Estoy seguro, hermanas y hermanos. Esta mañana, compañero ministro de Economía nos decía, el crecimiento este año ya está garantizado más de 4.5%. Yo decía, el próximo año, yo recomendé este testigo el compañero Carlos Romero, ustedes saben que hasta miércoles es reunión del gabinete. Desde ahora planificar, desde el Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía y otros ministerios, el próximo año tenemos que pasar el crecimiento económico 5%. Nuestra meta, optimista, trabajo permanente. Esperamos que el sector privado también acompañe. Esperamos que el sector, también cooperativas, asociaciones, empresas comunitarias, acompañen el tema de inversión. Pero ¿cuál es nuestro modelo económico? Cuando el Estado encabeza la inversión pública, hay el crecimiento económico. Hay algunos países también tienen su crecimiento económico, pero en base al sector privado. En Bolivia también está garantizada inversión privada, nacional o internacional, pero cuando la empresa privada invierte y tiene utilidades es, las ganancias es para la privada, está garantizado. Y cuando el Estado invierte en empresas, las ganancias de utilidades es para el pueblo. De ahí gastamos para Juancito Pinto, para Juan Azurduy, para Renta Dignidad. Esta mañana estamos revisando una empresa, ha tenido algunos pequeños problemas, aprobando nuevas normas para que la empresa siga adelante. Yo dije, Si no es este año, el próximo año esa empresa pública te estará aportando para Juancito Pinto, por ejemplo. Esa es nuestra estrategia y así estamos creciendo. Hermanas y hermanos, solo quiero decirles el aniversario de SIDOP, pero también este evento tan importante, recordando la muerte, el fallecimiento del compañero Bonifacio Barrientos, 33 años, informa que este modelo económico va a seguir profundizándose, este modelo económico va a seguir garantizando mayor inversión. Y de verdad, hermanas y hermanos, hemos empezado a industrializar. El día domingo, por ejemplo, en Uyuni, en Salar de Uyuni, vamos a inaugurar la primera planta de industrialización de litio, cloruro de potasio, o carbonato, sí, cloruro de potasio, que cuesta 170 millones de dólares, y es con nuestra plata, parte de reservas internacionales, no es crédito internacional, no es de los empresarios, es de los bolivianos esta planta. Quedan invitados a participar, a ver nuestras industrias, así como inauguramos la planta separadora de líquido en Río Grande, como también en Yacuiba. Vamos avanzando en la industrialización, estamos comprando tecnología de Europa, de Asia, a veces también de algunos países vecinos como Argentina, como Brasil, otros también de Norteamérica. Pero aquí falta un problema, un tema central, que es la liberación tecnológica, la liberación científica, es otra responsabilidad que tenemos. En la parte política, económica, garantizado. ¿Cómo saltar otro paso más para liberarnos de la parte tecnológica? Será la otra responsabilidad. Hermanas y hermanos, hermano Flores, hermano Pedro, felicitarles por tener unido a los pueblos indígenas de tierras bajas. Tenemos que unirnos, no podemos estar divididos, no podemos estar con celos entre compañeros. ¿Saben, hermanas y hermanos, algunos sectores sociales? Un grupo de compañeros, por decir, a ver, cocaleros,
aunque estamos ahí unidos. Por decir, unos compañeros, por decir, son del instrumento político, pero se pelean con otro grupo, también son del instrumento político. Yo digo, ¿qué hago? Todos son compañeros, pero entre ellos no se hablan. Pero todos somos del mismo sector, obligados a entendernos. Si algunos compañeros tal vez nos están manipulando, para eso son compañeros de base. Compañeros de base, evaluar, a ver, juntarnos, unirnos. Yo he leído algo de experiencia de la lucha de los mineros en tiempos de las dictaduras militares. Dice, en el Congreso, peleados. Partido Comunista con el POR, enfrentados, queriendo dividirse. Y las llamadas amas de casa, mineras, habían decidido, en vez de que sus maridos se dividan, al Congreso local del Congreso, bajo llave. Se han parado ahí, han puesto llave, no se han levantado la puerta, hasta que sus maridos se unan. Si no, no salen del Congreso. Mira, imagínense esa experiencia. Y está en los libros. Hermanas y hermanos, si los compañeros están ahí peleándose, dividiéndose, hay que ser como unirnos todos. Eso hemos visto, esa cuenta de historia, no es ninguna mentira. A mí me sorprende como las hermanas, seguramente las, cuando hay problemas económicos, la mamá es la que más sufre, pues. A veces los hombres entramos, salimos, no sabemos cómo está la economía. Pero si se dividen, ¿cómo estaría? Peor todavía. Dar oportunidad a los explotadores, a los saqueadores, como antes había en otros recursos naturales. Tenemos que unirnos, unidos. Yo siempre digo, hermanas y hermanos, es mi experiencia personal, como dirigente, ahora como presidente, cuando el pueblo está unido, para ese pueblo unido, nada es imposible para ese pueblo unido. La unidad es clave, hermanas y hermanos. Por eso tenemos que unirnos desde estas tierras, desde cualquier sector social, para demostrar que estamos unidos. Que provoquen, que, como siempre, amenacen, no importa, con la unidad hemos triunfado. Por eso, hermanas y hermanos, yo saludar de verdad esta concentración, de verdad, no es porque quiero ganarme aplausos, me ha sorprendido. De helicóptero no se veía nada, algunos compañeros esperando en la cancha, nada más. Comandante, un saludo a nuestro comandante del ejército, un aplauso para él, siempre acompaña. Hermanas y hermanos, pero cómo se concentran, realmente nos fortalece, nos anima más. Algo que también aprendí, hermanas y hermanos, nunca podemos desmoralizarnos, persistir, resistir, insistir, pero jamás desistir de nuestras políticas, de nuestros programas. Siempre, cuando estamos unidos, podemos salir al frente, sean de pequeños problemas, medianos y grandes problemas. Pero ahora, lo que nunca tenemos una política, programa de carácter internacional, por ejemplo, sobre los migrantes. Estados Unidos, muros, para que no entren latinoamericanos de Estados Unidos. Y nosotros ¿qué dijimos? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, aquí más bien, ciudadanía universal. Como seres humanos, tenemos derecho a caminar en todo el mundo. ¿Por qué no tienen que poner muros? Mira, política de libre mercado. Plata puede circular libremente en el mundo, pero menos el ser humano desde un punto de vista del sistema capitalista, del imperio norteamericano. De verdad, tenemos propuestas para el mundo. Es otra responsabilidad que tenemos. Hermanas y hermanos, nuevamente muchas gracias. Saludar esta concentración. Siempre vamos a estar visitando. De verdad, también nos falta tiempo para entregar obras. Nuestro hermano alcalde me estaba informando, hay varias obras para entregar. Imposible entregar todas las obras. Creo que las próximas semanas también vamos a estar visitando Charagua, su autonomía indígena. Saludamos, felicitamos, hermanas y hermanos. Esperamos que sea un modelo de autonomía indígena. Enseñar, y ahí va a ser muy importante transparencia, pero también el control social para demostrar, esto es autonomía indígena. Así se administran los recursos económicos del Estado y del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, muchas gracias. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡que viva PG! ¡Viva! ¡Que viva Sido! ¡Viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Y que viva nuestro proceso de cambio. ¡Viva! Muchas gracias. En el marco de los 33 años del gran líder Bonifacio Barrientos, el pueblo guaraní lo declaró líder guaraní al presidente Evo Morales. También se le entregó el bastón de mando del pueblo guaraní
para que siga los grandes sueños de los líderes que hoy ya no están. También se lo proclamó como único candidato para las elecciones 2019, con la presencia de autoridades locales, la presencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Proclamaron como único candidato al presidente Evo Morales para las próximas elecciones. Entre las autoridades disertantes, concretaron de que la unidad es la única salida para fortalecer el desarrollo de los pueblos. El presidente Evo Morales resaltó la nacionalización, el crecimiento económico, la unidad de los pueblos, la industrialización de los hidrocarburos, la inversión pública para consolidar el desarrollo de los pueblos indígenas. Con la participación de mujeres, hombres y niños se desarrolló este acto muy importante, recordando los 33 años de la pérdida del gran líder Bonifacio Barrientos, quien consolidó una de las organizaciones más grandes de todo Bolivia, que es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Nosotros hemos llegado a la parte final de esta transmisión, lo dejamos con un resumen. Muchas gracias, permiso. Agradecerle en nombre de todos los hermanos guaraní de Lizoso a nuestro hermano presidente Evo Morales por hacer realidad un sueño, el de visitar y compartir por primera vez en la historia de los mandatarios de nuestra querida Bolivia con los hermanos guaraníes, observando de manera directa las necesidades que tenemos